Esperará. Anyways. I met a she that I could only wish for. I knew I was the one who's gone. Por acá se compran los pasajes y tienes desde la línea 1 hasta la línea 17. Se ve hermoso cuando sale el sol, pero como estamos en verano se recalienta horrible aunque prendamos el aire acondicionado. Voy a ir a Kentucky, que está al costado, literalmente al costado de mi casa, y voy a estudiar porque no me siento motivada cuando tengo calor. Les quería enseñar qué es lo que voy a llevar a Kentucky. No sé si es interesante, pero aún así. Entonces, yo usualmente no llevo mi computadora, pero el día de hoy, como es lunes, tengo que editar un video y quería como que al menos
importar los clips y etcétera. Y luego tengo mi funda con mi iPad adentro. Super cute. Todo rosado como André. Como es André. Este mini planner para planificar mi semana, porque es lunes. Y el cuaderno donde yo he estado estudiando coreano. Y yo tengo el PDF en el iPad, así que primero lo estudio en el iPad y luego me gusta como que escribirlo porque me relaja. Y luego simplemente estoy llevando mi cartuchera, mi estuche con mis lentes. Y por último voy a llevar mi botella con agua, la voy a llenar más de agua. Estaba viendo un video y de la nada me provocó cambiar mi escritorio completamente, así que we're gonna do that. Vamos a hacer eso ahora. ¿Por qué se me viene a la mente de la nada cambiar mi escritorio? No, yo estaba pensando en cortármelo tipo hasta aquí, como que hasta aquí. Pero no sé si se me vería bien. Alien. Es que mi cabello ya está bastante dañado. A veces no les pasa de que tienen un día hermoso, un día perfecto, y pasa algo y se fastidian bastante. Eso me pasó el día de hoy. Comenzó bien, pero al final, no sé, sentía que estaba en una crisis existencial, que obviamente mi cerebro pensaba eso, y decidí cortarme el cabello. Y quería cortármelo súper corto, pero luego me di cuenta que no, Andrea, no lo hagas porque tienes cara redonda. Y pues ya había hecho el daño ya estaba hecho. Decidí detenerme porque yo sé que si seguía cortando iba a estar peor, así que ya tal vez mañana o cuando pase un par de días lo voy a arreglar un poco, porque yo tengo experiencia cortándome el cabello más de 10 años, entonces todo estará bien. Oh, no, 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 no,